Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo a qué hora vean este el canal El Sabor a Diario. Hoy les traigo una hermosa receta. Vamos a hacer conserva de jitomate para que podamos aguardar para cuando pues no tengamos o cuando suba mucho el jitomate. Ustedes tienen su bote de conserva y hoy les voy a enseñar cómo yo lo hago. Pues ya viene el invierno y el jitomate sube, o muchas veces si te enfermas te quedas sin trabajo, pero pues tienes tu aguarde y tu almacenamiento de conserva. También lo podemos hacer con verduras, pero ahora lo vamos a hacer solamente con jitomate. Vamos a partir el jitomate así, le vamos a hacer una cruz para que así le podamos quitar bien la piel. Aquí por estar hablando con usted, se me fue y lo partí en cuatro, pero en sí es una cruz nada más que le tenemos que hacer para que los jitomates se pelen bien. Se le quite bien lo que es la corteza de encima. Y así, cuando necesitemos el jitomate, ya lo tenemos. Vamos a nuestra caja o donde lo podamos aguardar y coger un bote de conserva de jitomate. Con el invierno, pues muchas veces uno no tiene ganas de ir a la tienda y pues nada más por ir por jitomate, pues no, ¿verdad? Entonces hay que hacer nuestra conserva y aguardarla. Y también lo podemos hacer con los otros vegetales. Con los otros vegetales para que así tengamos, ya sea refrigerados o ya sea en conserva. Para en agua caliente. Miren, así nos están quedando los jitomates. Estos son jitomates criollos de que siembran los que tienen farma o los que tienen tierra. Y los vamos a pasar en el agua caliente. Para en agua caliente. Miren, así nos están quedando los jitomates. Y así, en unos 20 minutos los vamos a sacar para que en unos, bueno, yo digo 20, no va a depender de ustedes, en unos 10 a 20 minutos o 15, puedes ver cómo ya se va a comenzar a despegar la piel. Los vamos a dejar ahí un ratito. Ya los jitomates, ya los tomates ya están, los vamos a sacar. Y los vamos a dejar que se enfríen por unos 15 minutos para que así los podamos pelar bien y así quede solamente la consistencia de adentro. Miren. Y los vamos a dejar un ratito que se enfríen. Así. Ahora sí, miren, ya se enfriaron los tomates. Ahora le vamos a quitar bien lo que es la piel del tomate. Se lo vamos a quitar así, para que así cuando los envasemos ya no tenga esta piel. Un poco durita, blandita, como sea, pero sí se le quita bien. Que no le quede nada de piel, que quede bien sin esta piel, porque si no, no va a quedar bien la conserva. Y así mismo lo vamos a poner en una bandejita. Si lo partes en cruz, entonces es más fácil. Más fácil.
más fácil de pelarlo. Y así que tengas tu conserva en casa, pues así ya vas a poder agarrar tu bote de salsa de tomates para hacer tus comidas sin necesidad de ir a comprar a la tienda. Y así pues ya tienes, si te quedas sin trabajo un día o no tienes el dinero para comprar, pues tienes tus envasados. Es bueno aguardar el almacenamiento, es muy bueno. Tienes que aguardar, almacenar tanto las conservas como el frijol, el arroz también. Cosas que uno puede ir almacenando por cualquier emergencia. Para que así no sufras de alimentos. Tienes aguardados. Vamos a empezar a envasar los tomates en el bote. Y le vamos a ir con una cucharita le vamos a aplastar bien bien lo que es para que nos quepa en un solo bol, en un solo bote. Miren así, y así nos va a quedar bien rellenito, nos tiene que caber todo en esto, en este bol. Si se tira, no hay problema, le limpiamos con una servilleta después. El caso es que esto nos tiene que caber todo. Porque abajo, como van los pedazos grandes, se asienta. Entonces esto tiene que quedar bien apretadito. Abajo hay mucho espacio. La receta para que vamos a sacar un poquito de agua para que no se nos pide, para que no se dañe. Bueno, lo vamos a dejar así, pedazo nada más, que nos quede bien. Ahora, ¿qué sigue? Para que no se dañe y te pueda tardar años, ya sea al 2030, 2040, le vamos a poner lo que es aceite. El aceite que tú uses en casa, yo le voy a poner, muchos le pone, si usas el de olivo, le vas a poner el aceite de olivo. Si usas el aceite que tú uses, eso le vas a poner. No importa si es mazola o el aceite que tú uses. Lo importante es de que le pongas aceite, porque eso va a hacer a que la conserva no se te dañe. Y a todas las conservas, para que puedan conservarse, le ponen aceite a todas, no solamente a la de tomate. A todas las conservas se les pone un poco de aceite.
Yo le voy a poner de este aceite, le vamos a poner lo que es un poquito de aceite. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con un palillo? Aquí tengo el palillo, le vamos a sacar lo que es el aire. Y también asimismo el aceite va a ir bajando hacia abajo. Porque si queda mucho brumo abajo, o sea, no se va a concentrar bien. Entonces necesitamos rellenar bien todos los espacios y que el aceite les llegue también allá abajo. Con eso no se les daña su conserva. O la pasta que hagan también no se daña. Otro día les voy a enseñar el video cómo hacer la pasta. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a cerrar la tapa. Y lo vamos a poner en agua caliente. En este caso, yo tengo hirviendo ahí unas papas. Voy a hacer un espacio para yo poner el bote en medio. Esto es para que la tapa selle. Para que la tapa selle. Selle bien y asimismo nuestra conserva no se nos dañe. Y ahorita vamos a voltear, vamos a dejarlo unos 10 minutos así, después le vamos a dar vuelta. ¿Qué pasa cuando el jitomate no se nos daña? Porque es más ácido. Hay personas que en lugar de aceite le ponen una rodaja de limón, pero yo no le puse limón, le pongo aceite. Igual a mermelada, hay personas que le ponen limón, unas gotas de limón o ya sea una rodaja de limón. Miren, amigos, así nos quedó el bote de conserva de tomate. Pues muy delicioso, muy rico, porque son de la temporada. Bueno, amigos, saludos y que se la pasen bonito y nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.